Robert Graves había encendido una gran hoguera al final del camino de grava en Canayún. Su hijo Guillermo, aún en pijama, se acercó interesándose por lo que estaba haciendo. Su padre le respondió que estaba quemando papeles que habían pertenecido a una señora que se llamaba Laura. Guillermo le ayudó con el fuego y preguntó que dónde estaba Laura. Su padre le respondió que en América y se alejó pidiendo a su hijo que le acompañara a buscar nísperos maduros. Con aquel acto, daba por finalizada su relación con Laura Reading y empezaba una nueva vida en Canayún, su casa de Deya. Graves llegó al aeropuerto de Sombonet, de Palma, el 16 de mayo de 1946. Le acompañaban Beryl Pritchard, su mujer, y sus hijos, Guillermo, de 5 años, Lucía, de 3, y Juan, de 18 meses. Jalat, el viejo amigo de Robert, esperaba rodeado de un pequeño grupo de personas. Al ver a Robert Graves, se adelantó y le abrazó mientras se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. A Guillermo Graves le llamó la atención aquel hombre vestido de negro al que su padre abrazaba dándole palmadas en la espalda. Luego se lo presentó a Beryl. Este es nuestro buen amigo Joan Jalat. La carretera bordeada de almendros era la misma que Robert había recorrido muchas veces desde aquel lejano 1929. Las preguntas sobre cómo encontraría lo que allí había dejado tenían respuesta según pasaban los kilómetros. Graves le pidió a Jalat que parara. Se bajaron los recién llegados y en silencio sus miradas recorrieron el valle. Siguieron los rayos del sol pasando sobre la iglesia y el cementerio hasta llegar al mar, que fundía su azul con el del cielo en un único color. Al otro extremo, el Teix, omnipresente y dominador. La carretera atravesaba el pueblo. Jalat redujo la velocidad en un gesto de prudencia, pero también para que el pueblo viera en su coche a la nueva familia del señor de Canayún. Al final del recorrido, Graves agradeció a Jalat que se hubiera ocupado de todo, tal y como había prometido en la amarga despedida en 1936. Cuando llegamos a Deya, era un pueblo completamente dependía de la agricultura. Estaban los carboneros, había trigo. Bajando a la playa, que hoy en día no es hace años, había trigo, había viñas. Se cogía la aceituna, se cogía el algarrobo, había la almendra, en fin, la agricultura pura. Recuerdo el ambiente, el silencio de Deya, el silencio del campo y las voces de los pastores por las montañas y las ovejas balando. Y me acuerdo de los olores, me acuerdo de la mujer que venía a vender el pescado, recién pescado de la cala. Deya no sufrió daños importantes durante la guerra civil. El pueblo tenía el mismo aspecto que cuando se fueron Robert y Laura. Si acaso se notaba algún cambio, era en que habían aumentado el número de casas y, consecuentemente, el número de vecinos que llegaban a los 500. Almas católicas, según Robert Graves. Paseando por las calles, Robert y Beryl disfrutaron del olor y del color, de hibiscos, limoneros, higos y uvas que adornaban el paisaje urbano. Desde Esclot les llegaba el sonido del torrente. El tiempo parecía haberse detenido para los deyanenses. Seguían haciendo las cosas de toda la vida y mantenían la buena costumbre de respetar la intimidad de los que llegaban para vivir en el pueblo. Sin embargo, y pese a su discreción, los vecinos no pudieron evitar algunos cotilleos sobre la familia recién instalada, en particular sobre la mujer que acompañaba a don Roberto y que, a juzgar por su atractiva apariencia, era mucho más joven. La dona d'ara pareixerà en la gent, era millor que la primera, que la primera que tenia. Aquella no xerrava tant amb la gent, no sé si era que hi va estar poc temps i no xerrava tant amb la gent. Aquesta sí, aquesta d'ara xerra. En fi, jo m'hagués agradat més que hagués vengut.
se veia que no era per ell, perquè no era per ell, sí, érem amigues i tot el que vulguis, però molt diferent de na Laura. Na Laura, tot era per jo. Joan Marroig, gelat, seguía siendo el amigo y persona de confianza de Robert Graves. Todas sus propiedades estaban a nombre de Jalat, ya que por ley los extranjeros no podían tener más de 2.000 metros cuadrados fuera del casco urbano. Esto afectaba a algunas de las propiedades de los Graves, Canallúñ, Canturren y algunas tierras que tenían cerca de la turbina. Cuando Jalat murió en la primavera de 1949, según cuenta Guillermo en su libro Bajo la sombra del olivo, le impresionó ver el cadáver, el primero que veía en su aún corta vida. También vio a su padre escribir emocionado un texto en un papel que después, con un imperdible, prendió en el forro del ataúd. En el reparto de la herencia, las propiedades de los Graves estaban en el lote que correspondió al hijo de Jalat, Joan. El heredero tuvo que reconocer el derecho de Graves sobre parte del lote incluido en lo escriturado y ofreció una opción de compra sobre el resto, eso sí, a muy buen precio. La economía de Robert Graves no pasaba por su mejor momento y hasta 1961, cuando el ayuntamiento de Deyá certificó que las propiedades estaban en suelo urbano, no pudo ponerlas a nombre de Beryl. La cala seguía siendo el lugar preferido de Robert Graves. Por la tarde, cuando dejaba de escribir, cogía el capacho y a todo correr, como era normal, pero ahora perseguido por sus hijos Lucía y Guillermo, bajaba por el camino hasta el mar. Llegaba a la cala y en un gesto repetido desde la primera vez, se subía a la roca, se zambullía en el agua y con la última brazada ya estaba camino de regreso. Me acuerdo que nos bajaba a la cala andando y para que subiéramos deprisa escondía peladillas por el camino en la roca, en las marjadas, en las piedras de los muros. Y entonces así subíamos a la subida, teníamos que acordarnos dónde las había puesto y así veníamos un poco más deprisa. Tenía trucos de estos y era un hombre muy divertido. Una de las cosas que más recuerdo también es cuando cantaba. Cantábamos mucho, canciones folclóricas inglesas. Y a mí me gustaba cantar con él. Do you want to find the general? I know where he is. I know where he is. I know where he is. Do you want to find the general? I know where he is. Pinning another medal on his chest. I saw him. I saw him. Pinning another medal on his chest. I saw him. En septiembre de 1951, Robert Graves decidió trasladarse a Palma con su familia. Los estudios de Guillermo y Lucía requerían un nivel que la escuela del pueblo no les podía dar. Alquilaron dos pisos en una zona cerca del centro. En el de arriba trabajaría el escritor. El otro sería utilizado como vivienda. Guillermo estudiaría en un colegio laico y Lucía en las Teresianas de Spondinka. Robert Graves trabajaba en una novela, Los mitos griegos. Y cuando no escribía, se le podía ver, como a otros ciudadanos de Palma, que entonces tenía 150.000 habitantes, paseando por el Born o comprando telas y muebles. También le gustaba curiosear en las tiendas de antiguo y viejo, en busca de pequeños tesoros para regalar. La obligación de estudiar religión católica planteó a Lucía algunos problemas. Las monjas sabían que Lucía no estaba bautizada y se propusieron, con el único argumento del fuego eterno, convertirla a su fe. Lucía habló con su padre, que primero le quitó el temor
y luego le convenció de posponer cualquier decisión para cuando cumpliera 14 años y pudiera entender los principios de la religión católica. El 27 de enero de 1953 nació en la casa de Guillermo Massot Tomás Graves. Para que le ayudara en el parto, Beryl trajo a María, la comadrona que solía asistir a las mujeres de Deya. Según Guillermo, él y sus hermanos esperaron el nacimiento en el piso de abajo, sentados en el sofá y leyendo, según les habían dicho. Con impaciencia, esperaban los Graves el día de volver a Deya. La gente miraba con asombro a Beryl al volante de su viejo coche. Era muy extraño ver a una mujer conduciendo por las calles de Palma en los años 50. Frente a Canallúñ, al otro lado de la carretera de Sóller, Robert Graves construyó un teatro de reminiscencias romanas con un escenario situado al final de una ladera sobre la que estaban colocados los asientos de piedra para los espectadores. Allí tenía lugar el acontecimiento del verano, la fiesta que se celebraba el 24 de julio, día en que Robert Graves cumplía años. Celebraban también los cumpleaños de Guillermo y Lucía, que habían sido el día 21. A las fiestas acudían los amigos de la familia y también todos los vecinos del pueblo que lo desearan. Las puertas de Canallúñ siempre estaban abiertas para todo el que quisiera acudir. Robert Graves escribía unas obras cortas de teatro y familiares y amigos se repartían los diferentes personajes. Las obras, escritas en tono jocoso, siempre hacían referencia a algún tema de actualidad. Luego se comía, bebía y se organizaban juegos para los niños. Todo se terminaba cuando se apagaba la última estrella de los fuegos artificiales. Había un murciano, que era una familia murciana que me cuidaba cuando mis padres no estaban. Y este señor pues, era el encargado de todo lo de los fuegos artificiales. El secretario de mi padre, Carl Gay, era el encargado de la barrica de vino. Y pues a veces venían los Valdemosa a actuar, o si no, pues había música espontánea. Y cuando mi padre ya se quería ir a dormir, pues echaba a todo el mundo. ¡Venga! ¡Fuch! Un nuevo aliciente se sumó a los que inventaba Robert Graves para cortar a los niños el camino entre Canallúñ y la cala. Una mula torda que compró Graves a la viuda de un pagés se convirtió en la compañera ideal para los niños, que montados sobre Isabela, así la llamaron, no tenían que correr tras su padre. Robert Graves recogía guijarros en la cala para hacer con ellos el suelo de la cocina de esa posada. Una casa adosada a la iglesia del pueblo que el señor Graves había comprado gracias a las influencias de Jalat. Sa posada era la casa que tenía para alojar a sus invitados. Cuando Guillermo y Elena decidieron formar pareja, se quedaron a vivir allí, lo que provocó una gran crisis entre Guillermo y su padre, ya que Robert quería dejar la casa a Cindy Lee, una joven mexicana que fue su musa. Las musas eran mujeres jóvenes que formaban parte del mundo misterioso donde encontraba el poeta las fuentes de su inspiración. Judith Bledsoe fue la musa en la que Robert Graves vio la reencarnación de la diosa blanca, una de sus obras más conocidas. Actually, people who are what you may call muse material are very rare, and if a poet is lucky enough to meet with such a person, the what she gives him by just being herself and being in the right relation of muse to poet or muse to lion is something
which you can never be sufficiently grateful for, however badly she seems to treat you. A mí esta casa siempre me gustó. En el 56, mi padre no me acuerdo qué crisis tuvo, supongo que crisis de educación, de pagar los niños, porque todos íbamos a colegios extranjeros, y una de las cosas que salió era la venta de esta casa. Y yo digo, por favor, no la vendas. Lo que pasa que, claro, mi padre se quedó sin la casa para los invitados y tenía una amiga, una tal Musa, que los llamaba a veces, que quería que esta casa fuera suya. Ahí empezó un poco el roce bastante serio con mi padre, porque yo no estaba dispuesto a perder esta casa. Beryl estaba divorciada del historiador y amigo de Robert Graves, Alan Hodge. Había nacido en febrero de 1915, hija de un famoso abogado, Sir Harry Pritchard, y Amy, su mujer. Robert y Beryl decidieron unir sus vidas en 1933. Beryl vino a Mallorca a pesar del rechazo que le producía el escenario de una España gobernada por la dictadura militar. Si viajó a Mallorca cuando tenía 31 años y 3 hijos, fue por una poderosa y única razón. Estaba enamorada de Robert Graves. Graves la amaba y sabía que sin ella, sin su orden y sus silencios, no hubiera podido culminar una de las vidas más importantes de la literatura del siglo XX. Sin su madre era el pilar de su familia. Sin su madre que se desastre todo. Bueno, sí, cualquier muy single es muy metódica y duro estimo, para más o menos. Ella ha dedicado su vida a mi padre y a la familia, aunque hubiera podido hacer cualquier otra cosa profesional, hacer una carrera, pero no lo ha hecho como de una manera como diciendo estoy haciendo un sacrificio, ¿no? Lo ha llevado siempre muy bien, con mucho gusto. Mi padre pues era más, o sea, políticamente no se expresaba, pero mi madre había sido muy, muy de izquierdas, muy ácrata, y creo que tuvo que morder la lengua mucho más que mi padre. Todo ha pasado tan como deprisa que casi no se notaba en el tiempo cuando pasaba. Y él escribiendo y nosotros haciendo las cosas y gente venía y él tenía esta habilidad de cerrar lo de afuera y concentrar y trabajar por todo. Robert Graves solía rechazar las invitaciones que recibía para dar conferencias en universidades extranjeras, pero en 1957 cambió de opinión. Hablar de sus novelas y leer poemas era un medio muy importante de dar a conocer su obra. En 1960, la Universidad de Nueva York puso su nombre a una de sus aulas. Robert Graves recibió otros muchos reconocimientos por su brillante carrera. La reina Isabel II le concedió la Medalla de Oro de Poesía. Fue premiado por la Asociación de los Poetas de América. En Londres le concedieron el premio Foilers. Pero fue en 1967 cuando Graves recibió el premio más inesperado, el que le hizo más feliz. El ayuntamiento de Deià, del que era alcalde don Joan Vives, acordó por primera vez en su historia nombrar hijo adoptivo al escritor don Roberto Graves. Los méritos quedaron reflejados en el acta. El nombre del pueblo era conocido en el extranjero y atraía a cientos de turistas que llegaban a Deià esperando encontrarse con el poeta paseando por las calles. Según su hijo Guillermo, Robert Graves agradeció en su discurso tan importante distinción que aceptaba en contra de su costumbre, ya que se sentía suficientemente compensado con las medallas que había ganado en la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial. Pero consideró que ser hijo adoptivo de Deià era, más que un honor, un deber que se comprometía a cumplir hasta sus últimos días. Lo que creo que más va a pesar és que en Roberto realment era fill de Deià. La gent el sentia com a seu i ell se sentia deianenc. Tenim en compte que diuen que va ser l'únic títol honorífic que va acceptar en vida.
el fet de ser filla del tio Dec, el va omplir d'orgull. I me'n record de, del dia de, del seu nombrament. La vida de Robert Graves empezó a apagarse lentamente al principio de los años 70. La pérdida de memoria fue el síntoma de una inminente demencia senil. Guillermo Graves cuenta que estaba trabajando como geólogo en una sonda petrolífera y que viajó a Canallún para celebrar el 80 cumpleaños de su padre. En el camino se encontraron padre e hijo. Robert Graves le preguntó a Guillermo con agresividad: ¿quién eres tú? Beryl, con cariño, le dijo: no seas tonto, Robert. Es William. Rey Jesús, la diosa blanca, las islas de la imprudencia, siete días en Nueva Creta, la hija de Homero, los mitos griegos, The Nazareth Gospel Retouret, y más de 1000 poemas son los frutos del trabajo de Robert Graves en su segunda estancia en Deia. Estos son los libros, las primeras ediciones de los libros que escribió mi padre. Empieza en el 1916 y termina en el 1975. En total hay unos 144 títulos, me parece. En las poesías, pues escribió unos 1200 poemas. Aquí está recopilado por mi madre y por Dunstan Wood las poesías completas. Mi libro favorito es El adiós a todo eso, porque creo que habla con mucha sinceridad de un periodo muy, muy dramático en su vida y joven. Y cuando lo leí yo también era joven. Entonces pensé, caramba, ¿no? Ahí encontré un poco difícil asociar la persona que conocía ya tan mayor a aquel chico joven que a los 19 años se fue al frente de una guerra terrible. Y en cuanto a hasta qué punto Mallorca está en su obra, bueno, hay los relatos mallorquines dentro de su colección de cuentos, que son viñetas, anécdotas, pero que dan una descripción muy, muy interesante y a la vez amena de cómo él veía a Mallorca, de su relación con los mallorquines. El tañido de la campana de la iglesia fue siempre el recordatorio de la primera y última hora para los vecinos de Deia. Cuando el 7 de diciembre de 1985, el silencio de la noche se rompió por el sonido lento y grave de la campana, los vecinos supieron que una vida había llegado a su último latido. En un instante de emoción y respeto, actuando por instinto, se acordaron de don Roberto Graves, el inglés que había llegado a Deia por primera vez hacía 56 años. Guillermo Graves, en su libro, retrata los instantes que siguieron a la muerte de su padre. Las mujeres y los hombres de Deia hicieron con tristeza lo que la vida les había enseñado. Xesc, el carpintero, trajo el ataúd desde Sóller. Francisco Mosso amortajó el cadáver. Después se formó el cortejo. Detrás de Guillermo, Juan, Tomás y Ramón Farrán. El pueblo con cirios encendidos siguió el ataúd que llevaron a hombros por turnos los hombres hasta la iglesia. Al día siguiente, al cementerio acudieron Guillermo con su mujer, Elena, y su hermana Lucía. Tony Jiménez cubrió la tumba con cemento mallorquín y cuando aún estaba fresco, escribió el epitafio. This body is now yours, therefore I own it. Your body is now mine, therefore you own it. As for our single heart,
that is te ours, since neither may disown it. While still it flowers in the same dream of flowers.